Así que la misión de hoy es encontrar un pavo. Que Mari quiere cocinarlo a Choy tan caro, chum. ¿Por qué se come pavo? Chico, lo del pavo, eso fue un truco de los peregrinos para terminar de clavarse a los indios. Pero los indios taínos, aquí había pavo. No, menor. A los indios taínos se los clavaron antes de eso. Estos fueron los gringos por acá inventando. Chica, mucho tú sabes. Acho, es que tú sabes un montón para hacer un tecato, vos. A ver. O sea, de la calle. A ver, no quiero ofender. Para ser una persona sin hogar, vamos. Para ser una persona sin hogar. Como mucha gente ahora mismo. Impresionante todo junto. Yo siempre me lo como, que si el bulo, que siempre. Yo lo he visto, ¿verdad? Impresionante. ¡Dímelo, Pepe! ¡Madre! ¡Madre! La loto, tengo que jugar. Estoy arrollado y siento que tengo suerte. Como que pasó todo esto y tengo suerte, ¿no? ¡Madre, bro! ¡No, regálame el don de la soda! ¡Regálame! Guardas la lata bien, que está la especial edición de María, ¿no? ¡Era Pepe! ¡Chupa la Pepe! Usted me da una automática por ahí, por favor. ¿Solita o no? Dámela con revancha. Hacho, yo siento que yo me voy a pegar. Deme los números ganadores. Gracias. Nos fuimos. ¡Ave María! ¡Son los que me gustan a mí! ¡Buena vibra! Hacho, yo siento que esta vez va a pasar. ¡Chuy el pavo! ¡Vos! ¡Y Pepe, Chu! ¡Se llevaron el pavo! ¡Acho, Mari se va a enfogonar, Chu! ¿Tú no has visto a Mari enfogonada? ¡Tú no sabes lo que es Mari enfogonada, vos! ¡Te lo dije, Acho, mano! Mano, yo quiero a Chu, pero perdió a Pepe. Con las ganas que yo tenía de comer pavo, vos. Ahora esperar un año más. Chu, ojalá por lo menos lo haya encontrado una familia que lo necesite más que yo. ¡Ey! ¡Diablo, pero te guardé la lata, brother! Muchas gracias, vos. Ahora para la fondita.